Aunque ninguno de nosotros puede garantizar el mantener un matrimonio feliz en nuestras vidas, podemos hacer mucho para crear un entorno en el que pueda florecer un matrimonio feliz. Aquí hay algunos consejos sencillos para ayudarte a mantener un matrimonio feliz. 1. El ser positivo es fundamental. Si tienes problemas para reconocer las muchas razones para ser positivo y agradecido, haz una lista de gratitud. Siéntate y escribe una lista de todas las cosas por las que eres una persona agradecida, empezando por tu salud. 2. Haz tus tareas. Si compartes los quehaceres del hogar, asegúrate de estar haciendo la mitad del trabajo. Si no puedes resolver eso, siéntate con tu cónyuge y dividan las tareas. Una buena manera de dividirla es hacer listas de los trabajos que a cada uno de ustedes les desagrada más. 3. Presta atención a tu cuerpo. Esto puede parecer un poco confuso al principio, pero no lo es. Cuídate. Haz algo de ejercicio. Come bien, ve al médico y al dentista para tus chequeos. Vístete bien, córtate el pelo, etc. 4. Presta atención a tu cerebro. Todos somos personas interesantes, pero muchos de nosotros nos olvidamos de usar nuestra imaginación y ejercitar nuestros cerebros una vez que entramos en la rutina del matrimonio. No descuides tu intelecto. 5. Fíjate en tus propios sentimientos. El matrimonio es una relación íntima, y la intimidad significa compartir con tu pareja. No ocultes tus emociones, ni a ti mismo, ni a tu cónyuge. Algunas personas necesitan aprender el vocabulario emocional básico para nombrar sus diversos y confusos sentimientos. 6. Presta atención a tu cónyuge. Nuevamente, esto parece obvio, pero muchas personas casadas lo pasan por alto. Recuerda los cumpleaños y aniversarios, si necesitas ayuda, establece una advertencia en el calendario de tu teléfono para que te avise cuando lleguen los días importantes. Interésate más en tu pareja, pregúntale sobre su día. 7. No intentes controlar a tu cónyuge. Estás casado con una persona completamente separada de ti. No puedes ni debes tratar de controlar a esta persona, porque eso solo termina en frustración y desamor. No esperes que tu esposo o esposa vea automáticamente las cosas de la manera en que lo haces tú, o que automáticamente haga lo que quieras. 8. La honestidad por encima de todo. Di la verdad. No escondas tus pensamientos, sentimientos o sueños de tu cónyuge. No mientas sobre las malas noticias. Recuerda que la intimidad, sin mencionar para bien o para mal, significa compartir tu verdadero yo con tu cónyuge, no una versión tuya cuidadosamente diseñada que puedas presumir en las redes sociales para impresionar a los extraños. 9. Aprende a comunicarte en el matrimonio. Comparte tus sentimientos con tu cónyuge, tus triunfos y tus tragedias. Dile cómo te fueron las cosas en el trabajo, pero no continúes, y sigas y sigas. Si quieres que te ayude a resolver un problema, sé claro y pide ayuda. Si no quieres su ayuda, pero solo quieres que te escuche con comprensión, díselo también. Si quieres conocer la guía más completa para salvar o recuperar tu matrimonio, haz clic aquí abajo. No te arrepentirás. No dejes de suscribirte al canal, comentar y compartir el video. Que estés muy bien, gracias.